Boomers del mundo, ¿cómo se encuentran? ¿Me extrañaron? ¿Sí o no? Nos movimos un poquito porque tuve unos compromisos, bueno, en fin, unas cosas que suceden y que me tocó una vez avisar al equipo, porfa, no puedo estar, no alcanzo a llegar a la clase, pero hoy fijo, sí, hoy jueves, definitivamente tenía que estar. Los saludo desde su academia favorita, Two Hands Art, Fabio Gómez, ¿cómo se encuentran? ¿Me escuchan bien? Hoy les tengo una sorpresa, hoy les tengo una sorpresita bien bacana, algo que a mí siempre me preguntan, que por qué se llama la Academia Two Hands Art, que cómo así que corto con las dos manos, que cuente cómo es eso, que eso es una locura, que eso no se puede, que es un show, en fin, muchas cosas se comentan a raíz de la técnica de doble tijera, y hoy les voy a mostrar una partecita de esto. Es una clase que es la introducción para los chicos que adquieren la membresía o que tienen la certificación, entran de una y la introducción es corte a dos manos. ¿Cuál es el mensaje que uno quiere llevar con este tipo de clases? Es que ustedes cuando entran a la academia pueden lograr muchísimas cosas. Ustedes si se lo proponen, lo pueden hacer. Solo uno debe conocerse y encontrar esas habilidades, descubrirlas y trabajar en ellas para lograr proyectar todo eso en su trabajo. Voy a saludar rápidamente porque se nos llenó la sala, me parece fantástico. Me alegra que estén todos acá conmigo. Y vamos a saludar primero a Virginia desde Antofagasta, Chile, presente desde YouTube. Cristian Tavares también. Buenas noches. Martín Albarrán, saludos. Sandra Cardona desde Facebook. David Moya desde Facebook. Cindy, Bárbara. Mariler Ledesma, JC, saludos desde Perú, nos dice, Germán, Daisy, Natalia, Sandra, Nena Vergara, Nena María, eres tú, Mariler Ledesma, Gladys, Aurelio, Olga, Elizabeth Reyes, Helen, Maribel, Merlina, Julia, Carlos, Luz Migdonia, pronto en Medellín. Luz, nos vemos en unos días en Medellín. 28, estaremos allá en el Teatro de Panamericana. Ya todo listo para visitar la hermosa Medellín. Hola, profe, qué alegría verlo. Germán, ¿cómo estás? Un abrazo. Martín Grumer, buenas noches. Buenas noches, profe. Saludos representando a Venezuela desde Bogotá. Excelente, Martín. Bienvenido. Naishmi Canales, Naishmi, tú estás en Puerto Rico, ¿cierto? Yo espero que todos los estudiantes de Puerto Rico se encuentren muy bien, que no les haya pasado nada, sus familiares tampoco, y que, bueno, estén llevando de la mejor manera esta situación. Buenas noches, profe, me dice María. Siempre con ganas de seguir, Germán. Excelente, así es, Germán, así es. Mónica, buenas noches, una pregunta. ¿Usted puede recomendar para conseguir un cachorro maltés? Usted que conoce bien las razas. Yo te recomiendo buscar un criador dedicado de lleno a la raza para que puedas tener un buen ejemplar. Pero yo normalmente para ventas de cachorros no tengo información, solo tengo amigos que de pronto te puedan ayudar. En México puedes contactar a Moisés Castro. Moisés Castro creo que trabaja con estas razas de manto largo. Rodrigo, Sonia, Carlos Ponce, mi amigo desde Bolivia, ¿cómo estás? Mariana, Celeste, Pascual, Karen, Nuri, Aristi, María, Camilita, Mónica Chávez, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, excelente, ya se llenó la sala y vamos a iniciar con esta clasecita que seguro les va a encantar. Y les voy a contar qué es lo que uno puede empezar a descubrir al explorar con su mano menos hábil, a explorar cosas que de pronto con las que uno no se siente tan cómodo. Cuando yo decidí empezar a enseñar, yo dije, necesito sentir lo que siente un estudiante cuando está empezando, porque pues yo ya olvidé lo que sentía hace muchos años cuando apenas agarraba una herramienta o una tijera. Espera un momentico, quito acá. Entonces,
qué era lo que yo sentía en ese tiempo, cómo es mi proceso, qué es lo que más me cuesta, en qué es lo que más me demoro, cuáles son los movimientos que debo tener, todo eso. Entonces lo que decidí fue desaprender para volver a aprender. ¿Cómo es eso de desaprender? No es que se me borró el chip y empiezo nuevamente, no. Lo que hice fue empezar a trabajar con mi mano menos hábil. Entonces, a empezar a mover la tijera con esa mano, no en el perro, ¿no? No empiecen de una con el perro porque es peligroso. Primero con otras cosas. Y esto de cortar con las dos tijeras nació porque un día le dije a mi papá que quería, yo en ese tiempo estaba estudiando diseño gráfico, y le dije a mi papá que quería mejorar mis dibujos. Quería destacarme más porque pues normalmente me destacaba, pero en la universidad ya era otro nivel. Había compañeros muy buenos y bueno, yo quería destacarme. Y mi papá dijo, a ver, como que no voy a perder el tiempo, porque usted puede estar emocionado de que quiere dibujar mejor y me hace a mí perder tiempo, entonces mejor venga. Me llevó al estudio y me dio un libro. Me dijo, léase ese libro. Si se lo lee, ahí sí hablamos. Ese libro, a mí se me olvida a veces el título, pero ya muchos estudiantes lo tienen. Se llama Aprende a dibujar con el lado derecho de tu cerebro. A mí me llamó la atención el título y dije, wow, esto está bacanísimo. Y ese libro incluía puros ejercicios para desarrollar el hemisferio derecho de tu cerebro. Por ejemplo, si ustedes ven la tijera azul atrás, los dos anillos terminan siendo dos hemisferios y la acción cruzada es la que se vive normalmente en el cerebro. El lado derecho controla el lado izquierdo y el lado izquierdo el lado derecho. Y esa pincelada que ven ahí en la mitad de los dos anillos para mí representa algo artístico, ¿sí? Algo detallado, algo lindo, alguna forma de expresarse, ¿vale? Porque cuando ustedes empiezan a trabajar ese hemisferio menos hábil, empiezan a descubrir otras cosas, empiezan a volverse más creativos, a sentir que pueden lograr hacer cualquier vaina que se propongan. El otro hemisferio es más calculador, más organizado, más como estricto, más cuadriculado, ¿vale? El hemisferio derecho es más libre, más creativo, más artístico, ¿vale? Cuando empecé a entrenar, yo dije, bueno, empecé a dibujar, a hacer los ejercicios porque hay varios ejercicios ahí. Varios estudiantes yo creo que los están viendo. Y esos ejercicios, el explorar tanto en uno mismo, me llevó luego a crear lo que son las esculturas con pelo natural, los Tiny Pets, que era uno de mis sueños también, crear algo que le pudiera dejar al mundo o que pudiera decir, pues pucha, me nació. Yo encontré la técnica y logré darle forma a ese pelo. Ustedes me dirán, no, es que yo vi unos japoneses que hicieron tal cosa y esto. Bueno, yo no me guié por los japoneses. Eso fue ya un tema de visión que uno empezaba a ver, por ejemplo, a mezclar pelos, a mezclar texturas de esas que cortaba y decía uno, uy, aquí puede salir un Golden Retriever. Y uno lo armaba y lo hacía y al principio eran dibujos. Pero seguí perseverando con el tema, llegaba a un punto donde decía, pero es que ya, ¿qué puedo mejorar? O sea, no puedo pasarlos a un cuadro. Seguí con el tema y logré mejorarlo hasta que ya armaba el Tiny Pet. Después de varios experimentos, lo armaba en un cuadrito y ya podía inmortalizar los perros de mis clientes, de amigos, de criadores. Yo los empezaba a llamar, mira, puedo hacerte tu perro, tal cosa. Y, ah, Fabio, de una, sí, alto. Lo hacía al principio, la verdad, no me quedaba muy bien. Digo, pucha, yo no sé cómo me los compraban mis amigos. No sabía si era por apoyar o por qué, pero me los compraban. Y bueno, pero ahora yo creo que cada vez se vuelven más valiosos esos primeros Tiny Pets que se hacían, porque pues cada vez son mejor. Incluso ahora, uno, por ejemplo, recorre, digamos que este es un trayecto de una mano a la otra. Uno recorre todo esto, tran, cometiendo errores, haciendo miles de cosas. En el caso de los Tiny Pets, fíjense que empieza desde el libro,
que les comenté, ¿no? Tan, tan, que dibujos, que luego esculturas, que luego esto, tan, tan, tan. Todo uno va recorriendo esto, prueba con diferentes productos, prueba de diferentes maneras y ¡pum! Listo, descubre que ya puede organizar esto mucho mejor las cosas. Entonces, en este punto, yo digo, bueno, ya no tengo el mismo tiempo. Yo creo que ese sería mi retiro de la peluquería, dedicarme a hacer esculturas, al arte. Y bueno, llegaba en este punto, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para mejorarlo? Pues, ¿cómo se hace? Transmitiéndole lo que ya logré aprender, lo que descubrí a estudiantes que también quieran seguir con el arte. Entonces, muchos estudiantes estaban interesados y ya no tuvieron que recorrer todo esto que yo llevaba, sino llego a un punto, les entrego, les digo, miren, esto es muy valioso para mí, háganlo mejor, háganlo de manera extraordinaria. Y así es. De ahí los estudiantes, como no tienen que empezar desde cero, pueden dedicarse a perfeccionar, a meterle más cosas y llevarlo a otro nivel. Eso es lo que está pasando. Hay un entrenamiento que se llama Esculturas con Pelo Natural, Tiny Pets. El próximo año tendremos competencias y los estudiantes se están preparando. Ustedes no sé si vieron la primera competencia, porque bueno, la academia destina un presupuesto para los estudiantes que participan en las competencias y bueno, fue todo un éxito. Se la ganó un estudiante de México que curiosamente creo que fue el primero que compró el curso hace años, hace varios años. Fue el primero que lo compró cuando no era tan completo. Estaba apenas con unas cositas ahí. Ahora es mucho más completo, mucho más extenso, tiene más temas. Bueno, al principio fueron como 5 estudiantes, ya luego subió y bueno, ya la competencia cada vez es más reñida. Y bueno, chicos, ese es el mensaje. Ustedes pueden descubrir muchas cosas entrenando su mano menos hábil. Háganlo como un ejercicio de 5 minutos. 5 minutos. Yo les estoy acá diciendo algo que a mí me funcionó y me cambió la vida. Y de ahí nace su academia, el nombre de su academia, Two Hands Art. ¿Vale? Ahora yo lo implementé en los perros, ya después de tener un poco más de destreza. Al principio a ustedes les va a costar incluso que le corte la tijera. Hay momentos en los que a uno no le corta, no le corta porque ejerce diferentes fuerzas, tiene diferente manejo. Entonces eso puede llegar a pasar, ¿vale? Les voy a hacer acá una demostración de lo que es la técnica. Si les gusta, manden tijeritas, que esto se va a poner bueno. Y espero que ustedes exploren, exploren y se conozcan siempre, se conozcan cada vez más y busquen hacer cosas, ojalá diferentes, sino perfeccionar las que ya hay, hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Es una de mis grandes experiencias, ya que era uno de mis intereses principales con mi bella academia, ese objetivo tan anhelado y les aseguro vale la pena. Ya se han vendido varias obras y van con un pedazo de mi alma y mi corazón. Gracias, profe Fabio. Total, Luz. Yo me acuerdo que Luz me llamaba casi llorando que por favor, que esperara, que no, que estaba reuniendo el dinero. Yo tranquila, Luz, tal cosa. Y logró acceder. Y bueno, ahorita, mejor dicho, como decimos por ahí, lo que llega después, lo que pasó después de su ingreso, es historia. Y nos vamos a ver ahorita, ¿no, Luz? En unos días nos vemos allá con Gilda. Bueno, Groomers, entonces, ¿cómo trabajo yo un perro con las dos tijeras? Esta es una perrita de pelo rizado que es juiciosa, no puedo trabajarlo en cualquier perro porque incluso podría ser irresponsable de no tener un entrenamiento previo y hacerlo con un perro demasiado inquieto. Ya ahorita lo estoy haciendo, pero cuesta trabajo, ¿no? Entonces, esa perrito es más juiciosa, solo mueve mucho la cola y pues la textura se presta para realizar un trabajo así. Entonces, ¿cómo empiezo yo? Voy a ubicar la grupa. Voy a utilizar dos tijeras, en este caso de 7.5 pulgadas rectas y ya, como yo lo hacía antes, que marcaba ilion con ilion e isquion y luego de un lado y luego del otro, ahora los hago los dos de una. Entonces, eso es lo primero que hago. Ilion e isquion, o sea, trazo un triángulo ahí en la grupa, con la izquierda y con la derecha, ¿vale? Al principio lo que voy a hacer es marcar el corte.
¿Vale? Luego lo que hago es trazar la línea superior. Aquí puedo utilizar las dos tijeras, me aseguro de que el perrito esté bien ubicado y empiezo a cortar. Voy en dirección a la cruz, ¿vale? Por acá me dicen, a mí me ha tocado utilizar mi mano menos hábil, ya que soy zurda y me tocó empezar con tijeras para diestros. No soy la más tesa, pero ahí voy. Ahora con esta clase mejoraré total, total. Esto mejora en todo sentido, ¿vale? Entonces ya tracé el triángulo y voy por la línea superior. Ahí yo voy alternando tijera, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha. Lo he intentado con tela de peluche y lo enredo en mi pierna. Chévere, chévere. Bueno, vamos ahí marcando la línea superior. Vamos dejando lo más definido posible, pero recuerden que al final uno se dedica a pulir. Uno al final se dedica a pulir. ¿Vale? Ahí vamos, listo. Línea superior. Al principio ustedes van a decir, uff, debe hacer los perros en tiempo récord. Y no. Al principio esto es demorado porque tiene uno que corregir cosas que de pronto se le fue con la mano izquierda. Normalmente es con la mano izquierda, ¿vale? Pero ahí uno lo va mejorando. Miren, groomers, aquí lo que hago. Fíjense cómo las dos tijeras me van marcando la angulación rápidamente. Aquí hice la de ilion con isquion y luego lo que hago es marcar ahí, repasar y desde el tornillo tensor de la tijera trazo una, ojo, desde el tornillo tensor trazo una línea hacia adentro, o sea, hacia el punto que se marca por la articulación de la rodilla, ¿vale? Una tijera, dos. Vale, una acá y dos. Ahí empiezo a marcar esa angulación, ¿vale? Y luego desde ese punto que acabo de marcar, yo lo repaso y saco una línea también, pero ya por encima del corvejón, ¿vale? Ahí estoy repasando, quitando un poco de volumen para que se me vea más exagerado abajo, ¿listo? Ahí está, ilion con isquion, luego bajo. Y luego salgo ahí en el corvejón, ¿vale? Ahí la marcamos rápidamente, ¿listo? Uno, dos, tres. Tres pasos ahí. ¿Listo? Miren ahí cómo se empieza a ver el ángulo. Ahora voy a sacar una desde el ijar, ¿sí? El ijar hacia los dedos de la pata trasera. ¿Listo? Entonces marco el ijar y luego bajo. Ahí necesito más pelo, entonces no voy a quitar más. Y ahí voy quitando volumen de la parte de arriba, ya saben, para que se vea más inflado en la parte de abajo. ¿Listo? Ahí vamos, groomers. Vamos levantando y vamos cortando. Fíjense ahora esta línea que hago, que es como si ustedes estuvieran haciendo un schnauzer, entre comillas, y empiezan a quitar de la línea para arriba. O sea, ese pelo que está de la línea para arriba, lo empiezan a quitar, ¿vale? Para que se siga viendo más inflado en la parte de abajo. Esta es una perrita demasiado, demasiado larga. Entonces necesito hacerla más compacta, quitando bien de atrás y quitando bien de la pata delantera también, del frente del perro. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, tuve que cambiar tijeras porque una me corta más que la otra, sobre todo con la mano izquierda. No es una técnica fácil, groomers, pero si ustedes le meten la ficha a esto, uf, va a ser una locura, ¿vale? Ahí vamos quitando ese pelo, quitando el exceso. Genial, vamos eliminando el pelito que queda por ahí. Vamos repasando esa zona. Y luego lo que hacemos es desde este ángulo, viéndolo desde atrás. Vamos a hacer lo siguiente y es marcar lo mismo en la otra pata, ¿vale? Ilion con isquion ya lo habíamos marcado, ahora nos metemos, como les mostré cuando estaban las dos tijeras, desde el anillo tensor hacia el punto que se marca o el doblez que se marca por la articulación de la rodilla. Y luego quitamos volumen, igual. Recuerden que en la clase pasada habíamos trabajado un Bichon Frisé, que yo les dije, bueno, si quieren competir, esta es la forma ideal para que lo hagan, ¿vale? Por eso aquí también estamos haciéndolo de una vez, sobre todo por las dos manos en esta perrita, ¿vale?
Ahí vamos repasando toda esa zona desde esta primera línea que marcamos del ilion con el isquion, vamos hacia afuera buscando que se vea como una U invertida el trasero del perro, ¿vale? Ahí, una U invertida, ¿listo? Perfecto. ¿Cómo vamos ahí? Muchas tijeras, veo muchas tijeras, excelente. Excelente, bueno, me alegra que le esté gustando. Ahí vamos repasando, vamos definiendo mejor, vamos cortando por ahí algunos pelos de más que no nos dejan ver la angulación como debería. Entonces ahí vamos quitando. Ojo con lo que viene acá. Después de repasar esta zona, recuerden que esta clase ustedes la tienen, si adquirieron su membresía, la pueden ver las veces que quieran. En 4K. Miren lo que va a pasar acá. Yo necesito levantar el pelo del corvejón. Entonces saco una línea desde la almohadilla. Voy sacando la línea. Voy sacando las líneas de modo que forme como un cono. Que venga de menos a más. Desde los dedos hacia afuera. Por todos lados. Para que parezca que el perro está empinado. ¿Vale? Ahí empiezo a resaltar el corvejón y se le da como ese movimiento al perro aún estando estático. Profe, ¿solo en esa raza se trabaja con las dos manos o en cualquiera? En cualquiera, cualquier raza. Solo cambia la técnica. O sea, cambia el uso de la herramienta. ¿Vale? Argentina presente, profe. Aparte de clase, ¿por qué no recomendamos el drenado de las glándulas? Porque eso es algo fisiológico, es algo que debe ser natural en el perro. Ya que requiera un drenado de glándulas es porque el veterinario así lo ve necesario, pero un estilista no debería ponerse a drenar las glándulas de los perros. Como que uno vaya a la estética, a la peluquería y le diga, porfa, dréneme la glándula que tengo aquí en el lagrimal de paso ya que me está peluqueando. No, 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 eso es una cosa que le corresponde al veterinario. ¿Vale? ¿Qué mal olor? No, de pronto están bañando mal los perros, pero no. Eso, a menos que el perro la drene por estrés o por algún momento en el que esté muy llena porque la han vaciado mucho, eso puede pasar. Pero lo ideal es que no se toque esa glándula, a menos que el veterinario lo vea necesario. Miren, ahí ya va cambiando la pata. Tracé una línea por fuera, una línea por dentro. Y sigo puliendo con la tijerita, ¿vale? Ahí voy repasando los ángulos, las marcaciones que había hecho. Mire, ahí está. Ilion con isquion y bajamos hasta el corvejón. ¿Listo? Ahí vamos marcando. Perfecto, perfecto. Hola, profe. Saludos desde Ciudad de México. Saludos, Estrella. Kansas City, Felipe del Real. Argentina ya. ¿Tú empezaste con Diego Palomeque? ¿Empecé qué? Cuéntame, Adolfo. Diego es un amigo. Es un amigo, un muy buen amigo de México. Vamos ahora a trazar las dos líneas laterales, ¿vale? Vamos con nuestras dos tijeras y empezamos. Ahí de a poco vamos abriendo camino, vamos cortando. Tra, 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 tra. Normalmente cuando uno le está enseñando a los estudiantes nuevos de cómo cortar un perro a tijera, uno parte de estas de una línea superior, dos líneas laterales y luego se unen esas tres líneas. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Trazo dos líneas laterales y las empiezo a unir con la línea superior, ¿vale? Por eso ahí ya corto en la mitad de las dos, de la superior y de la lateral, ¿vale? Perfecto. Profe, no se olvide de mí. Úrsula, ¿cómo estás? Mi querida Úrsula, cuéntamelo todo. ¿Cómo va? ¿Lista para la competencia? ¿Me falta responderte algo? No me acuerdo. Bueno, ahí vamos. Entonces, miren, groomers, vamos por un ladito. Fíjense lo larga que es esta perrita, ¿vale? Es muy larga. Entonces, vamos a ir quitando, vamos a ir eliminando el exceso. Está todavía muy peluda.
Vamos a ir cortando de a poco, bueno, no de a poco, vamos a ser un poco más agresivos porque estamos marcando y ya luego nos dedicamos a pulir, ¿vale? Profe, buenas noches desde Chile, bendiciones para todos, gracias, Laura, un abrazo. Sí, profe, porfa, vea lo que mandé. Listo, Úrsula, yo lo veo. Lo veo ahora, ¿listo? Adriana, salud desde México. Bueno, seguimos, groomers. Acá línea ventral. Ustedes saben que si el perro tiene patas cortas, podemos hacerlas más largas también levantando de la línea ventral y entrando un poco más o marcando las líneas de la pata delantera más largas para que se vea, no se vea tan paticortica. ¿Listo? Ahí seguimos trabajando. Perfecto. Profe, no hay promoción de caritas. Adri, créeme que es un producto que cuesta, debería costar mucho más de lo que se oferta. Vale 100% la pena porque no es solo caritas, sino también cuerpos. Está explicado con lujo de detalles y en 4K. Aparte, tú las puedes ver las veces que quieras. Eso es una belleza. Profe, buenas noches. Saludos desde Caima, Arequipa, Perú. Excelente, René. Un saludo. Saludos desde Nicaragua. Ivania. Saludo para Ivania. Bueno, groomers, ahí vamos, ahí vamos. ¿Les está gustando? Compartan. También pueden darle like a la transmisión. Es importante. No leen. ¿Qué cuento de like? Me encanta, sería bacanísimo. Fíjense que yo a veces cambio el uso del peine. Si entra el peine normal, arrastrado, súper bien porque me deja el pelo de una vez para eliminar y eliminar puntas. Pero el profe Bello, súper el corte. Quiero hacer un curso de caritas de Anita, pues ya sabes. Carrera 22, número 5229, Nuevo Sotomayor. Dices, hola, soy egresada de la academia y quiero perfeccionarme en caritas. Antes de que me vaya, porque me voy un buen tiempo. De paso les digo, groomers, les voy a dejar varias clases porque me voy a ausentar un tiempo. Este año ya se están programando, se está terminando de confirmar varios viajes, entonces de pronto les transmito desde otro país, ¿vale? Prepárense, pero de todas formas, a los chicos que están tomando clases conmigo, seguimos con las clases de Zoom y seguimos con las clases nuevas en plataforma. Saludos para el viejo Sergio de Arauca, dice Andrés, excelente. A ver, a ver, a ver. Buenas noches, profe Cristian. Saludos, profe, dice Leo. Fantástico, como siempre. Gracias por tanto conocimiento. Gracias a ti, mi querida Gilda. Y con mucho gusto. Inés Quiroga, profe de Argentina. Gonzalo desde Caracas, Venezuela. Alan Andrés Aya. Lina, y el curso de caritas vale la pena. Aprendes mucho. Excelente, Lina. Me alegra. Saludos desde la ciudad de Ovalle, Chile. Saludos, Roxana. Laura manda muchas tijeritas. Julián, Erika Alarcón. Erika Navarrete Alarcón. Se me hace conocida. Sandra Balbuena, profe, ¿qué posibilidad hay de arreglar en el curso de caretas el corte de Westy? Faltó un pedacito. Sí, se puede arreglar, claro. No hay problema. Excelente clase. Saludos, profe, de Toluca. Profe, ya casi en Medellín. Así es, nena. Tú vienes desde USA, ¿no? Qué belleza, nena. Me alegra tenerte nuevamente en Colombia. Ya es tercera vez. Excelente. Groomers, vamos por el frente del perro. Ya había marcado atrás, ahora voy a hacer el frente. Inicio desde la línea lateral del cuello. Voy a entrar bien ahí y voy a salir en los hombros. Entro en el cuello y salgo en los hombros, ¿vale? Lado izquierdo y lado derecho. Ahorita sigo esto leyendo mensajes, ¿vale? Aquí continuamos. Entonces, recuerden. Desde la línea lateral del cuello, no dejen un cuello muy inflado porque se va a ver el perro como un barrilcito, ¿sí? Se va a ver como la cabeza ahí metida entre tanto pelo y debe salir. La cabeza debe salir en este caso, ¿vale?
para que se vea mucho mejor. Aquí en el frente vamos a quitar bastante pelo desde la garganta hasta la base del esternón. ¿Por qué? Porque la perra es muy larga, demasiado larga. Entonces necesitamos bajarle más. ¿Listo? A ver, Paola, profe, buenas noches. ¿Cómo consigo las Filipinas de la academia? Están súper chulas desde México. Cuando vaya a México te las puedo llevar. O si no, si varios estudiantes las quieren, podemos enviar un pedido de Filipinas a cualquier país. Solo deben comunicarse con la academia. Voy a poner el número. Ocho veintiséis cinco siete siete cuatro. Academia Hands Art. Ahí está, Groomers. Ahí está. Les voy a dar la sorpresa. Les voy a llegar de sorpresa a México. Todavía no les confirmo fecha, pero estaré. No se preocupen. No se preocupen que, por ejemplo, en el tema de los cursos virtuales, de primero, el país que más ha adquirido los entrenamientos es Colombia. O sea, sí aplica lo de profeta en su tierra, lo cual agradezco muchísimo. Segundo, es México, ahora México es el segundo. Y tercero es Estados Unidos. Tercero es Estados Unidos. Luego viene Ecuador, Perú, Chile. Bueno, El Salvador, Honduras, Guatemala, España. España está incluso después de Estados Unidos, después de Chile, está España. Y bueno, ya ahí hemos llegado a muchos países, hemos llegado a Aruba, hemos llegado a la isla de Aruba, hemos llegado hemos llegado a Japón. Algún latino, yo creo que adquirió el entrenamiento y le ha servido muchísimo. Hemos llegado a Túnez. Hemos llegado a diferentes países del mundo. Bueno, Groomers, ahí seguimos trabajando. Ya había cortado el frente, vamos a seguir puliendo. Fíjense cómo ya la angulación se ve más bonita, pero hasta ahora solo está marcada. Aquí en la línea ventral sí voy a quitar bastante pelo, porque miren las patas como se ven de corticas, ¿vale? Saludos desde Lima. Felicitaciones, todo un arte, dice Luz Migdonia. Gracias, Luz. Profe, siempre de provecho las clases. Saludos desde Mérida. Un abrazo, Juan Llanes. Estrella González, profe, soy nueva en el curso. Saludos, bienvenida, Estrella. Marcel, el número es desde cualquier país. Sí, si ponen tal cual. Más 57-311-826-5774. Profe, ¿cuándo Perú? Fui a Perú, pero debo volver. Estoy perdida, ¿qué son las Filipinas? Las batas de peluquería. Aquí seguimos, Groomers, ya trabajando más relajadito, porque ya estamos marcando el cuerpo. Bueno, está más marcadito. O sea, es un corte muy sencillo, porque aquí yo lo tomo como un ejercicio para la mano menos hábil, ¿sí? Uno la ejercita mucho, trabaja, se exige. Se exige porque incluso ustedes, cuando estén empezando a trabajar con dos manos, les va a doler la cabeza. Porque no es que uno tenga ojos de camaleón, ni mucho menos. Esto ya es sentir las cosas, ¿sí? Sentir y entender cómo funciona la ubicación que deben tener, cómo se corta el pelo. Entonces, tantas cosas a la vez hace que les duela la cabeza, pero es mientras se adapta. Y eso puede tomar años. ¿Vale? A ver, acá entonces listo, tenemos marcadito el corte. Yo creo que, bueno, llevamos 35 minutos. Yo espero alcanzarle a mostrar algo de la cara, pero si no, lo vemos en la próxima clase, ¿vale? Profe, ¿cuándo vas a venir a Bogotá? Sandra, por ahora estaremos en Medellín. Vamos a ver cuándo Bogotá. Profe, ya venga a Estados Unidos, la demanda lo requiere. Mi querida Irina, me va a dar mucho gusto verte cuando esté en Estados Unidos. Ya tenemos visa, así que es cuestión de tiempo. Yo creo que soy un hombre muy paciente y espera
el momento adecuado. Y así va a ser. Pronto nos veremos. ¿Cómo saber qué tan largo debemos cortar? ¿Hay una altura estándar? No, Mariana, cambia e incluso hay zonas donde el pelo está más corto que otras zonas. Por ejemplo, aquí donde marco la angulación, esas curvitas que tú ves, ahí está muy cortico. En la línea superior está también corto. En las patas está más alto, ¿vale? Es porque busco dar formas diferentes con la tijera. Tú lo puedes dejar todo parejito, pero cuando quieres lograr unas formas más bacanas con la tijera, es mejor cortar un poco más y tener diferentes diámetros de pelo, pero con un objetivo, ¿no? O sea, no es que voy a dejar aquí cortico y aquí largo, no. Lo voy a dejar corto porque quiero esto. Lo voy a dejar más largo porque quiero o busco esto. ¿Sí? Depende de lo que estés queriendo, lo que quieras hacer. Así es la Florida, Loraine, tranquis, que allá estaremos. Mejor dicho, todos los estudiantes que se encuentran en Estados Unidos, escríbanle a mi equipo de trabajo. Queremos que estén en Estados Unidos y eso, mejor dicho, pone a mi equipo alerta y arman de una vez el entrenamiento para estar allá con ustedes. Saludos desde Cortázar, Guanajuato, México. Excelente. Sonia, qué rico es aprender algo diferente cada día. Qué bendición. Gracias, gracias, profe. Con mucho gusto, Sonia. Bienvenida. Amén. Petlan, en USA o México para estar presente. Allá se vienen vainas bacanas. La gira de las dos tijeras. Ya lo estoy pensando. La gira de las dos tijeras. El show que tanto pide la gente lo va a tener. Fabio, ¿sí hay posibilidad de que venga algún día a Ibagué? Claro, donde Dios me ponga, ahí estaré. Profe, aquí en Bogotá va a ser una locura cuando te decías visitarnos. Seguro que Isandra, ya me lo han dicho. Me lo han dicho que hay muchos estudiantes que nos siguen en las redes y que han adquirido nuestros cursos. Qué rico ir a México. Pues nena, tú, mejor dicho, ya haces parte del equipo. Eso, mejor dicho, allá llegas también. Con unos días en Cancún. Mariana, desde Uruguay. Bienvenida, Mariana. Un abrazo. Karen dice, nos lleva. Pues depende, Karen, Karenka. Tienes que portarte muy bien para llevarte. Sulamita, Julia. Así es, el tiempo de Dios es perfecto, profesor. Me encantaría que usted venga a Queens. Uf, qué nota, claro que sí. Ya eso va a terminar siendo una gira por Estados Unidos. Profe, ¿cuál es el tiempo límite para el curso del 28? Para el curso del 28, por ejemplo, la entrada VIP creo que ya está agotada, la VIP. Podrías entrar a la general, te inscribes por tarde. Yo creo que por tarde el 26, por tarde. ¿Vale? Espero verte allá. ¿Cuáles son las clases por Zoom? Marcel, es que nosotros tenemos por ejemplo, estas clases yo las comparto para toda la comunidad, para saludarlos, para interactuar. Pero tenemos clases privadas con los chicos que están en el curso de un año. Entonces, toda la semana es algo nuevo, algo que implementamos porque así es una necesidad que tienen los estudiantes de un acompañamiento así más constante. Entonces, por eso pasamos a clases de Zoom también todas las semanas, los lunes. Tocamos temas así bien interesantes. Que necesiten ser tratados para mejorar sus servicios o su aprendizaje. Profe, a ver, es usted el mejor, profe. Gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias. Cada curso tiene su certificación hasta que te conviertas en tijera azul. Así es, así es. La tijera azul es la placa con tu nombre, tu bandera, pero para lograr la placa debes completar 10 insignias. 10 insignias que te van a hacer merecedor de esa placa, y no solo de la placa, también del morral, de la lonchera, del trofeo,
de las insignias físicas, y bueno, ya ahí sí la tijera azul. Desde Perú nos saluda Lisset. Profe, ¿cómo es para México? ¿Qué necesitas, Carlota? O sea, ¿cuándo voy a México o qué, cómo ingresar desde México? Profe, ¿dónde puedo comprar la herramienta que usted maneja? Salud desde Pereira. ¿Cuál, José Gabriel? Cuéntame. Venga a Guanajuato. Uy, qué nota. Me encanta, me encanta. Saludos desde Oaxaca, México. Oaxaca fue uno de los primeros estados en los que estuve dando seminarios cuando viví en México. Oaxaca. Incluso el chico que se ganó el premio de Tiny Pets, ¿es de Oaxaca? No me acuerdo. Creo que sí, creo que es de Oaxaca. No entendí. Saludos desde Perú. En República Dominicana hay posibilidad. Chicos, donde Dios me ponga. Me puso aquí para ustedes. Yo feliz, feliz de poder llegarles, de poder aportarles. Que me hagan parte de su trabajo, de su vida. Pensé que porque es que está jugando squash. Y bueno, me vine corriendo para cumplir la cita. Aquí, bueno, estamos puliendo, por eso estoy conversando con ustedes. Estamos ahí repasando un poco lo que hemos trabajado después de marcar, pulir, 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 eliminar puntas, eliminar puntas. ¿A Puebla o Ciudad de México cuándo? Saludos desde Puebla, excelente sus clases. Gracias por compartir su conocimiento. Atna. Atna, debo ir a Puebla. Yo viví en Puebla. Viví en Puebla. Viví en Puebla 3 años. Así que debo volver. Muy, muy linda ciudad. Uf, pasé momentos increíbles. Aprendí muchísimo. Conocí gente fantástica. Incluso todavía hablamos. Profe, saludos. Uf, llegó la señorita Yamile. Andaba perdida. Ojo acá, Groomers. De la base del esternón, traza una línea hacia adentro que llegue más o menos a la altura del codo. ¿Listo? Base del esternón, línea a la altura del codo y luego ya saco la línea hacia las uñas. Y está por fuera, que es la que viene desde la línea curva hacia adentro que está en el cuello, que sale al, en el, se une con el hombro y luego con la pata delantera, ¿vale? Ahí vamos haciendo más cortico a la perrita, vamos puliéndola, no le voy a quitar tanto de las patas por lo larga que es. Mi querida Yami, ¿cuándo retomas? Profe, se puede, no, no, el viaje a Ecuador tuvo que, tiene que ser en otra fecha, entonces voy a estar acá, así que bienvenida. Profe, ¿se puede con tijera para mano izquierda? Claro, mucho mejor todavía, yo estoy utilizando dos tijeras. Las dos para diestro. Profe, ya. Profesor, me encantan sus clases. Gracias, Rosaura, bienvenida. Profe, Dios lo bendiga, Dios le bendiga sus manos. Amén. Qué alegría que sea un líder y ejemplo para tantas personas del mundo, que lo queremos y aprendemos cada día más. Muchas gracias, mi querida Gilles. Léame, por favor, profe. Qué dice Maggi? Maggi, a ver, ¿qué dices, Maggi? No veo tu mensaje. Profe, estoy en la CERTI, no me llega la, la dirección para participar en el Zoom. Estela, te la enviamos siempre al canal de Telegram. Y si en algún caso no has podido estar en las clases de Zoom, dentro de la plataforma hay un módulo que dice Zoom Inmersión. Ahí puedes entrar, está la fecha de cada Zoom y puedes verlos. Profe, ¿qué me recomienda para ayudarme con un corte? Profe, ¿qué guía me recomienda para ayudarme en un corte con tijera? ¿Guía te refieres a las alzas o cómo empezar a trabajarlo? Porque la guía para empezar a trabajarlo está acá. Líneas, puras líneas. Línea superior, línea lateral, línea ventral y unir. En las patas, línea trasera, línea delantera, línea izquierda, línea derecha y unir. Si es con una guía, te recomiendo una salmón en el cuerpo y en las patas una guía verde para luego terminar con tijera.
Saludos desde El Salvador para el mejor profe, a ver cuándo nos visita. Dani Serín. Tengo que ir al Salvatore también. Ya he ido al Salvador, he ido como unas 4 veces. 4 veces. Profe, todo, tijera, máquina, cepillo y cartas, productos de limpieza. José, ahí debes escribir a la academia. Yo había puesto el número. 311-826-5774. Yo quiero hacer Tiny Pets, dice Mariana. Esperamos pronto abrir Tiny Pets. Profe, soy de Argentina, quiero hacer cursos con usted. Vania, cuando gustes. En el fanpage, nuestro fanpage, ahí están como que las preguntas frecuentes de los estudiantes para que tú digas, oye, esto es lo que yo necesito resolver, y ahí está el link del curso que consideramos necesita según la necesidad que nos manifiestes. Profe, yo estoy en la certificación por un año, pregunto, quiero hacer el curso de Tiny Pets, ¿será mucho, profe? Honestamente, debería terminar uno para empezar otro. También trabajo. Tiny Pets requiere de tiempo. Requiere de tiempo. Groomers, aquí estoy puliendo, ¿no? Ustedes, los que pronto no quieran escuchar los saludos o lo que hablo, le bajan y ven el corte, ¿vale? Tiny Pets requiere de tiempo. Yo creo que cuando estés un poco más libre, si adquieres Tiny Pets, lo que te ayudaría el tenerlo ahora es que te puede preparar para la competencia del próximo año. Y esa competencia tiene muy bueno, bueno, varias competencias que vamos a hacer en el año. Entrega premios. Para pulir la tijera, ¿cómo debe moverse y cómo colocar los dedos en la tijera? Roxana, fíjate cómo la tengo ahí. Cuando uno pule, el movimiento de la tijera es mucho más corto y mucho más rápido. Y ojalá utilices una tijera asimétrica. Asimétrica. Excelente trabajo. Buenas noches, profe. Saludos desde la ciudad bonita. Uy, la señorita Lau. Anda súper perdida, doña Lau. ¿Cómo hace trabajo, Lau? Aquí lo esperamos, dice Reinaldo. Profe, ¿cuál es el email? El email es el siguiente. twohandsacademia@gmail.com. Ahí te lo pongo. Ahí lo puse en el chat de Bets, dice Sulamita. Gracias. Llegué tarde, dice Alejandra. Vania, gracias. Saludos desde Toluca. Ya estoy tomando el curso en línea. Excelente. ¿Cómo te ha parecido? Profe Bote Sugano. No entiendo, José. Sin duda alguna, el mejor profe y la mejor academia. Gracias, mi querida Ayurami. Un saludo hasta la hermosa isla de Aruba. Saludos desde Perú. Juan, por este trabajo, ¿cuánto cobra aproximadamente? A ver, no es un trabajo muy costoso porque incluso lo mandan a hacer con máquina, solo que yo lo hice con tijera para mostrarles cómo es el tema. Pero a ver, normalmente con máquina costaría por ahí $20, $20 sería. Y ya a tijera sube, pero ella lo pide es con máquina, lo hice para los estudiantes. Ya tijera podría subir a $30, 40, depende del estado. Yo no ando perdida, profe, tú que te olvidas de tus mejores estudiantes. Ush. Jamás, 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 señorita Laura. Pero noticias. Profe, perdón mi ignorancia. ¿Cuáles son las tijeras asimétricas? Las tijeras tienen los anillitos, ¿sí? Cuando son diferentes el lado izquierdo al lado derecho, hablamos de una tijera asimétrica, sea por posición de anillos o por forma, ¿vale? Esto te permite, al ser asimétricas, mover la tijera más rápida. Cuando son simétricas, son más tijeras para marcar cortes, ¿vale? Bueno, Groomer, seguimos con la fiesta. Aquí me estoy dedicando a pulir, a pulir, a pulir, a pulir, a eliminar puntas.
Un trabajo hecho así con dos tijeras o alternándolas es un poco más desgastante. Al principio uno se va a demorar más, se va a demorar más, pero todos los beneficios que tiene el exigirse de esta manera es algo sobrenatural, algo fantástico. Profe, allá, soy de la Ciudad de México, dice Jesús. Luli dice, profe, hola, Dios te bendiga. Con la ayuda de Dios y mi esfuerzo, pronto estaré reuniendo el dinero para poderme inscribir al curso. Excelente, Luli, me alegra. Juan, a tijera es más el costo, ¿verdad? Sí, debería ser más costoso. Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Edwin Galarza, hola, Edwin. Bueno, groomers, ahí vamos, ya la perrita va tomando otra formita, ya se ve más definida. Estamos trabajando bien ahí sus paticas, buscando hacerlas más largas, ya casi nos acercamos a la cara. Y vamos trabajando esta muñecona, que es un poco, es una perrita de edad avanzada, pero se porta muy, muy bien. A ustedes les va a costar también cuando empiecen a trabajar con su mano menos hábil el manejo del perro. O sea, si normalmente lo hacen bien, cuando se exigen, cuando salen de esa comodidad, se les complica más. Entonces, paciencia, entiendan que es algo nuevo, pero como les dije al principio, si usted quiere empezar a ejercitarse con esta técnica, no lo haga de una con un perro. O vaya haciéndolo poco a poco, con el secado, con el arreglo de almohadillas, pero yo les recomiendo que haga ejercicios previos con la mano izquierda, como qué, como dibujar, ¿sí? Como tomarse la sopita con la mano izquierda, empezar a cepillar con la mano izquierda y se va dando cuenta lo complicado que es cuando no domina esa otra mano, ¿vale? Profe, ¿el curso de Tiny Pets está en Hotmart para comprar? Sí, se llama Tiny Pets, esculturas con pelo natural. ¿Cuándo viene a Cali Valle, Edwin? No lo sé, Edwin. Vamos a ver, espero que pronto porque tengo por ahí un compromiso con unos estudiantes que vinieron a nuestro curso en Bucaramanga y les prometí algo, entonces. Ustedes saben que como sea se cumple. Profe, si uno es zurdo, ¿la vaina es más difícil o no? No, igual, igual. Trabajas con tu mano derecha ahora. Solo que pues el hemisferio derecho tiene otras cosas, ¿no? Otras características, pero igual. O sea, eso te permite. Es que la cuestión es. Como que uno empezar a exigirse más, pues pucha, ¿qué hago? ¿A qué nivel voy a llevar esto que elegí? ¿Sí? Y cuando se exigen, aparte de lo satisfactorio que es empezar y decir, pues pucha, hice una pata redonda con la mano menos hábil, o hice unos deditos, o hice un dibujo. Aparte de eso, el beneficio que tiene para tu mente es extraordinario. Es extraordinario. Solo que no les digo, háganlo y ya tienen beneficios, tienen resultados increíbles. No, es un proceso. El que esté dispuesto a vivir el proceso es el que descubre estas cosas. Y pues con nosotros están viviendo eso, un proceso. ¿Cómo se llaman las patitas con el corte? Patitas redondas. Patitas en columna. Yo me inscribí en el curso, profe. Mi pregunta es, ¿cuánto sale estudiar presencial en la academia? Soy de Guatemala. JRG, debes escribir a la academia. Debes escribir a la academia, porque es que yo no me encargo de esa parte. Yo me encargo de dar clases y no todas, ¿no? Porque tengo un equipo de trabajo. Academia. Ya si tú quieres solo clases conmigo es otra cosa, ¿vale? Pero ahí ya envío el número nuevamente. Profesor desde Guatemala, excelente trabajo, gracias por compartir, con mucho gusto. Groomers, aquí estoy repasando con las tijeras dientes de tiburón, estoy ya como puliendo,
con esa tijera, porque pues lo pueden hacer con una recta, pero al hacerlo con las dos manos y que sea el pulido, se va, a veces se alarga porque se pasa uno un poquito y tiene que volver a arreglar. Entonces aquí ya con la tiburón, que quita un porcentaje menor de pelo, puedo solucionar eso. Profe, para practicar con la zurda se necesitan tijeras para zurdos. No, yo lo estoy haciendo con tijeras para diestros. Buenas noches, profesor, desde Perú, muy buena clase. Disculpe, ¿cuántos tipos de tijeras hay? Pues hay varios, ahora hay más, pero las clásicas: tijera curva, tijera recta, tijera entresacadora y tijera diente de tiburón. Profe, necesito la tijera de tiburón. ¿Dónde estás, Virginia? Cuéntame dónde estás. Groomers, bueno, vamos a terminar acá en unos minuticos. Voy a dejar pendiente la cara para que la veamos en la próxima clase. Cómo empezar a marcar la cara con las dos tijeras. Que eso era algo que me decían, como que, ay, no se puede, tal cosa. Yo soy una persona de retos, de hacer lo que todos dicen que no se puede hacer. Eso es lo que me gusta. ¿Vale? Les voy a mostrar cómo se va haciendo. En fin, bueno, tantas cosas. Aquí estamos repasando con la tijera diente de tiburón, puliendo, dándole un acabado más tipo peluche a esta perrita. Y ya nos vamos acercando a la carita. ¿Vale, Groomers? Profe, la entresacadora y la diente de tiburón son las mismas. Perdón mi ignorancia. No, Josué. La diente de tiburón elimina más pelo, tiene unos dientes más grandes, más separados. Y la tijera entresacadora tiene más dientes, más pequeños y pegaditos. La tijera entresacadora varía, pero puede eliminar entre un 30 y un 40%. Una tiburón entre 50, 60, 70 y ya una recta o curva de hojas lisas eliminaría un 100%. Profe, con usted se consigue tijera tiburón curva. Luz, toca preguntarle a Laura. Si está disponible, de una te la envía. Betsaida, tarde, pero llegué, profesor, desde Ecuador. Siempre es gratificante ver una más de sus clases. Gracias, mi querida Betsaida. Bienvenida. ¿Cómo logran las angulaciones? Uf, Selena, te lo perdiste. Pero puedes ver, puedes repetir la clase. En Antofagasta, Chile, dice Virginia. Ahí donde no consigues la tiburón, yo te recomiendo que la pidas por Amazon. Groomers, bueno, aquí estamos. Vamos en el cuerpo. La cara la vamos a hacer en la próxima clase. Les voy a mostrar cómo se hace. Ya se nos va a cumplir la hora. Todavía tengo unos minuticos para leer sus mensajes. Y bueno, vamos a hacerlo. Profe, ¿cuándo será la próxima clase? La próxima clase el miércoles. ¿De este? Si es de este, el miércoles. Y si es de la membresía o CERTI, el lunes tenemos Zoom. ¿En cuánto tiempo se termina este arreglo? Por ahí en 1 hora y media, 1 hora y 45. Profe, la próxima clase sería jueves, ¿cierto? No, 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 miércoles. Volvemos a los miércoles normal. Lo de ayer fue porque, mejor dicho, me quedé por ahí atrapado en plena lluvia. Iba en la moto y estaba esperando a que parara porque estaba lejos. Es a donde siempre voy, donde voy todos los miércoles. Pero ¿qué? Llovió demasiado y yo dije, no, si me pongo a correr en moto, no. Entonces avisé que no llegaba para hacerla hoy. Profe, ¿tienes un distribuidor de sus productos en Guatemala? No, Rosaura, todavía no. ¿Dónde se pueden conseguir la tijera diente de tiburón? La puedes pedir a la academia, al número que compartí, o la puedes pedir por Amazon. Gracias, siempre se aprende algo nuevo, dice Janet. Excelente, profe, se aprende mucho con usted. Con mucho gusto, Jane. Excelente clase, como siempre, gracias. Con gusto, Juan. Esta es la primera parte. Profe, ¿qué es lo mejor para soltar nudos? Estos días sufrí con eso. Carlos, nosotros tenemos un entrenamiento que se llama 10 formas para desenredar nudos imposibles. Te recomiendo ese entrenamiento.
Es una belleza. Y todavía nos faltan clases de ese entrenamiento. Profe, me interesan sus clases de paquete en línea. ¿Me puede mandar información? Puedes entrar a nuestra página de Facebook y ahí en lo primero que encuentras está todo el orden de los cursos con las preguntas más frecuentes. Muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima clase de Facebook? El miércoles. Y de membresía el lunes en la noche, en Zoom. Recuerde el evento de Medellín, miércoles 28 de septiembre. Claro que sí. El miércoles 28. Juepucha, sí es cierto, Luz. Menos mal, Luz, que me dijiste. Uf, va a estar complicado. Bueno, si algo. Sí, Groomers, el próximo miércoles no podemos dar la clase. Tenemos que cambiarla. Yo creo que esa semana no vamos a dar la clase. O sea, la semana que viene no. La daríamos la otra semana. Sería mejor. De todas formas, yo les confirmo y les programo la transmisión para que ustedes sepan cuándo va a ser. Gracias, Luz. Excelente que estés ahí al tanto. Estoy aprendiendo apenas toda esta aventura de Groomer, gracias, con mucho gusto. Llegué tarde, no te preocupes, la puedes volver a ver, solo que pues ya no en vivo, que es lo lindo, ¿no? Muy lindas sus clases, Dios lo bendiga. Saludos desde Putumayo, gracias. Y esa clase de nudos no está en la membresía, claro, hay un módulo de nudos. Está el módulo de nudos ahí en la membresía, solo que eso se va nutriendo con más y más clases. Me alegra mucho verte por acá, dice. Ah, le dicen a Jenny Perdomo, excelente. Bueno, Groomers, les mando un súper abrazo. Se nos cumplió la hora. Espero que la hayan disfrutado, tanto como yo. No olviden dar like, dejar su comentario y compartir. Les manda un saludo Fabio Gómez desde su academia favorita y nos vemos próximamente. No les confirmo el día de la próxima clase porque tenemos un evento en Medellín. El 28 de septiembre estaremos en un evento presencial en Medellín. Entonces, por ese motivo, no les digo que es el miércoles, ¿vale? Ahí vamos a ver qué modificación podemos hacer, pero les aviso acá en la página de Facebook. Groomers, un abrazo, bendiciones, chao.